Bien, aquí tenemos abierta mi cuenta de Turnitin y podéis ver cuál es el aspecto que presenta. Lo que primero nos llama la atención es que he creado dos clases. Como os decía, hay que generar un entorno de trabajo en el que se crean clases, ejercicios y ahí se suben trabajos de los alumnos. Y en este caso, como ejemplo, he generado se llama clase 01. Trabajo fin de grado y otra trabajo fin de máster. Vamos a crear una tercera clase en el supuesto de que estuviese tutorizando una tesis doctoral. Vamos a ver el mecanismo para agregar una clase. Picamos en el icono y entramos en la pantalla de configuración de la clase. Como tipo vamos a elegir por el momento el estándar. No la clase, el que consideremos que sea más descriptivo. En este caso, si era para tesis, va a ser clase tesis. La contraseña que nos pide para la inscripción es la que deberíamos de enviar a los alumnos para que ellos puedan sumarse a la clase e interaccionar con nosotros, subir sus trabajos, generar los informes de originalidad y el programa Turnitin nos va a servir como puente para hacer esa interacción, generar notas, generar los comentarios que nosotros queramos hacer sobre el trabajo, etc. Vamos a poner una clave muy sencilla. Podéis complicarla todo lo que queráis, pero bueno, nos va a servir de momento para empezar a trabajar. En cuanto a asignatura, esto es otro campo necesario, podemos poner alguna que sea descriptiva del tema del que se trata o hacer una cosa genérica, como asignatura otra, no va a tener mayor trascendencia. El nivel de estudiante, en este caso, vamos a poner doctorado, porque van a ser todos los que van a estar dentro de esta clase, aquellos a los que yo estoy dirigiendo la tesis. Y vamos ahora a la parte de fechas. Nos da la fecha de inicio de la clase, por defecto la del sistema. Y en la de final, podemos asumir la que nos presenta aquí o podemos entrar en el calendario y cambiarla por otra que nos sea más conveniente. Enviamos y cuando ya está todo correcto, nos avisa de que se ha creado una nueva clase, nos da un número de orden de la clase, la contraseña de inscripción, que es la que debemos enviar a los alumnos, y a continuación nos permite ya continuar. Aquí tenemos la clase tesis creada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entrar dentro de clase tesis y agregar un ejercicio para continuar con el flujo de trabajo y el entorno que hay que generar para trabajar con Turnitin. Ejercicio no equivale a un trabajo, sino que sería una asignación. En el caso de que estuviésemos trabajando dentro de una asignatura, podría corresponderse, por ejemplo, con un trabajo de los trabajos que vamos a encargar, las tareas que vamos a encargar dentro del primer trimestre. Otro ejercicio sería, por ejemplo, segundo trimestre, y ahí es donde habría que ir subiendo a continuación los trabajos de los alumnos. Nos pide generar un título de ejercicio. En este caso podría ser, como vamos a trabajar con alumnos que están solamente con la tesis, pues presentaciones previas para ir subiendo las fases primeras del trabajo. Si fuese una asignatura, podríamos ponerle un valor en puntos para luego generar incluso un boletín de notas, pero este campo no es imprescindible rellenarlo en este momento. Aquí nos deja configurar el tipo de archivos que se van a subir a Turnitin. En principio podemos subir sin problema ninguno, PDFs, documentos tipo DOC generados por Word o por OpenOffice, PowerPoint, HTML, Excel, en fin, hay toda una serie de tipos de fichero distinto que podemos subir. Hay unas fechas de inicio y de límite que también nos da el sistema por defecto y podemos modificar con el calendario. Y una vez que hayamos hecho esto, nos vamos a venir a la configuración opcional. Es muy importante realizar esta configuración para los ejercicios. En primer lugar, nos encontraríamos con las instrucciones del ejercicio. Estos son
los párrafos que habría de leer el alumno en caso de entrar a interaccionar con nosotros dentro del programa, y le daríamos las instrucciones de las tareas que tiene que desarrollar dentro de este ejercicio. Permitir entrega de documentos antes o después de la fecha límite, lo configuramos como nos interese. Dejamos puesto que genere los informes de originalidad para las entregas, para los trabajos que vaya subiendo el alumno. En la parte de excluir material bibliográfico, vamos a decirle de momento que no lo excluya, con el fin de que nosotros podamos ver cuál es la evolución dentro del informe de similitud y de coincidencia. De momento que excluya material citado dentro del índice de similitud, esto quiere decir aquello que no esté puesto entre comillas, pues lo va a